No, porque esa es la imagen que tenemos todos aquí, desde sus docentes de primaria, sus maestras de primaria, hasta los profesores, todos los que trabajaron en bachillerato con ella, se han sentido pues muy tocados, precisamente no por la forma como ocurrió, que ya fue bastante desagradable, sino porque es una vida joven que se escapa, ¿no? Que se escapa tan joven, 19 años empezando a vivir. Y sobre todo pues que los colegios se convierten como una familia. Entonces los muchachos, los docentes, el personal directivo, todo el mundo, hasta el personal obrero, administrativo, todo el mundo se siente una gran familia en realidad en el colegio, y así nos sentimos todos como familia. Y por supuesto pues que somos conocidos, somos un colegio donde todos los muchachos conocen, cada quien conoce a cada quien, y los docentes tienen poco alumnos por aula, por lo tanto pues más que conocen a sus muchachos en el aula. Entonces esa es la semblanza, esa es la imagen, esa es, que se tiene de Karen, ¿no? ¿Qué buena anécdota de profesora que tenga de ella? Bueno, que era, yo diría que además que le gustaba mucho la música y no sé, bailar, celebrar, festejar con sus compañeros de clase, ella era como muy defensora de los demás, ¿no? Y por qué esto y por qué aquello, ¿no? Había que explicarle por qué. Si esto no puede ser así, había que decirle por qué, ¿no? Porque era muy, ¿cómo diría? Le gustaba que se le explicara el porqué de las cosas, ¿no? No, era una muchacha que le gustaba mucho la justicia, ¿sí? De ser justa. Ella buscaba siempre la justicia. Verdale, ponemos los 15 juntas, porque hacemos contemporáneas, pero Karen, yo, los primeros 15 años que fuimos son los de ella. Que llegamos tarde, ¿por qué? Como siempre. Los primeros que llegamos tarde. Sí, era una white party, no teníamos idea de qué significaba eso, o por lo menos yo. Ajá. Sí, a los hombres veis, porque ajá, tú sabes, el pantalón, y ella se vistió así de, tenía un vestido largo así de puros colores, y o sea, como siempre Karen resaltaba, ¿entiendes? Era muy difícil, siempre tú sabías cuál era ella, dónde estaba, por las risas a los lados, métale de Boconó, yo creo que todos tenemos cuentos. Sí. Boconó, o sea, ella tiene una casa en Boconó. Y bueno, ajá, nos íbamos así, que si 4 o 5. Y bueno, ajá. El río, Boconó, el frío, el calor, las piedras, resbalarse, montañas sin historias. Me encantaba hacer cosas extremas. ¡Vamos a aquella montaña! Y yo atrás. No, la casa embrujada. Ah, la casa que había una casa embrujada y nos metía y después ya se quedaba afuera viendo cómo estaba uno. Porque ella siempre daba el plan, ¿no? Pero nosotros éramos los ejecutantes. Nosotros éramos las víctimas. Bueno, mira, vamos a tener las trabajadoras. Yeah. Yo recuerdo también a Karen como una persona, como se dice coloquialmente, jocosa. Total. Y bueno, en el buen sentido de la palabra, te voy a decir mala conducta. Pero en el buen sentido de la palabra. Muy buen sentido de la palabra. O sea, mala conducta quiero decir que ella, como es Mónica, ella planeaba todo. Y nosotros éramos sus víctimas. Y siempre salimos mal nosotros y ella se reía, nos tomaba fotos. Ella siempre grababa. Ella siempre grababa. Bueno, en el carnaval siempre teníamos la costumbre de que comprábamos velitas. Ella llenaba, las llenábamos en mi casa, en su casa, y íbamos a mojar a nuestros amigos. Entonces ella dice, dale, yo me paro aquí, la llamamos al amigo que íbamos a mojar, ella grababa, y yo me caía a los pilatos y sacaba a la gente. Ella, la muerte, la risa, sí, pues. La gana. El día de los inocentes, siempre estábamos preocupados porque ella siempre tenía una historia, o sea, siempre me llamaba, y tú, ella, bueno, pasó, el curro está en su casa porque, no sé, o sea, que yo estoy malita, ¿no? La gana no, mañana se reía, se iba a buscar.